amigos de Diario Tiburón, les saluda con muchísimo gusto Chantal Torres. Sean ustedes bienvenidos a la señal de Tibuvisión, la señal oficial de los Tiburones Rojos de Veracruz. Tenemos un programa preparado para ustedes con toda la información del mundo de los escualos. Es momento de saludar a mi compañero y amigo Carlos Siliceo. Mi querido Sili, muy buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto, Chantal, poder saludarte y poder saludar a todos los amigos aficionados de los Tiburones Rojos de Veracruz que se quedaron con las ganas de ver al equipo salir del último lugar de la tabla porcentual el pasado sábado, que se estaban conjuntando todos los resultados. Así es, mi querido Sili, este fin de semana se llevó a cabo la jornada número 14 del fútbol mexicano. En ella los Tiburones Rojos de Veracruz tuvieron participación, recibieron en su casa un rival bastante importante, los Rayos del Necaxa. Vamos a platicar de todo lo que pasó en este compromiso. Sí, vemos rápidamente cómo arrancó el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz, una alineación en esencia parecida a la que derrotó a Puebla, con Pedro Galese en la portería, Arturo Paganoni que se mantiene en la lateral derecha, Rodrigo Noya repetía, el Pollo Briseño en sustitución del capitán Leobardo López y Jefferson Murillo en sustitución también de Miguel Cancela. Estos dos los cambios en la alineación. Arévalo y Pellerano se mantuvieron en el 11 titular, junto con Adrián Luna y Keiko Villalba por las bandas. Leandro Velázquez entró en lugar de Edgar Andrade y Ángel Reina ocupó de nueva cuenta el eje del ataque del equipo escualo. Bueno, pues vámonos rápidamente con las acciones de este compromiso, jornada número 14 del fútbol mexicano. Los escualos recibiendo a los Rayos del Necaxa, la sede, el estadio Luis Pirata de la Fuente. Aquí justamente las imágenes del compromiso, el protocolo de la Liga MX, ambas escuadras saltando al terreno de juego custodiados por la terna arbitral, estos hombres encargados de llevar a buen puerto este compromiso. Hay, por supuesto, el mensaje de los capitanes, Cristian Pellerano, que ocupó el gafete de Veracruz el pasado sábado, y Marcos González por parte de Necaxa. Sacarían los Tiburones Rojos de Veracruz, que pues jugarían de negro en el partido de local ante pues la sorpresa de sus aficionados. Minuto 2, empezaría intenso el equipo de Veracruz, que ya sabía que habían perdido los Jaguares de Chiapas, con un remate de Leandro Velázquez, un remate en un tiro de esquina de parte de Necaxa, muy desviado del arco de Pedro Galese. Seguiría el equipo de Necaxa intentando y al minuto 19 otro tiro muy por arriba del arco de Galese, que no tenía ninguna complicación hasta el momento. Vendrían los Tiburones Rojos de Veracruz, disparo flojito de Ángel Reina, minuto 22. Así arribábamos al minuto 24 de las acciones en este compromiso, una llegada más por parte del cuadro visitante, pero Pedro Galese atento en la portería de los escualos, esta llegada bastante interesante por conducto del dorsal número 4 de los escualos, el Pollo. Mira aquí la repetición, un excelente remate de cabeza, pero Barovero bien atento, desviando ese balón hacia tiro de esquina. Marcelo Barovero, que recibió la reprobación de parte de los aficionados de los Tiburones Rojos de Veracruz. De nueva cuenta, Pedro Galese se quedaba con la pelota antes del descanso. Otro intento de parte de Leandro Velázquez. Bien atajaba Marcelo Barovero después de hacer el achique en la portería norte del estadio Pirata Fuente. Minuto 39 y otra vez sería Pedro Galese el que, con una muy buena atajada abajo, mantendría la portería de los Tiburones Rojos de Veracruz a cero. Muy buena la jugada y también pues el disparo vendría bien colocado, pero Galese mejor todavía reaccionó abajo y en dos tiempos se quedó con la pelota. Buenas intervenciones por parte de los arqueros de ambas escuadras, hay que decirlo, buen lleno en el estadio Luis Pirata de la Fuente, la afición veracruzana se dejó venir justamente a las inmediaciones del estadio. Aquí vemos más acciones del encuentro, ya los segundos 45 minutos. Arrancaría Veracruz con varias llegadas, esta la más clara por parte del cache Egidio Arévalo, cuyo despeje saldría a las manos de Marcelo Barovero. Vendría la cuarta llegada de los Tiburones Rojos en el primer tiempo, este disparo que saldría desviado. Y en esta jugada, el balón en profundidad para Espínola, el Pollo Briseño lo arrollaría, el árbitro estaría marcando claramente el penalti. Briseño quiso ir a cortar la jugada y al final cometió la pena máxima. Y a Lopanenka, Edson Puch con la picadita, vence a Pedro Galese,
para el 1-0 en ese momento, minuto 64 del partido. Injustamente, la verdad es que Necaxa se ponía al frente. Pues sí, este era el único tanto del encuentro. Los Rayos del Necaxa, con este gol anotado por la vía del penal, se quedaban con 3 puntos valiosísimos, y es que estos 3 puntos por parte de los Rayos del Necaxa le dicen adiós a la presión en el tema porcentual, al menos por este torneo. Matemáticamente aún no, pero prácticamente Necaxa queda salvado en el momento que los Tiburones Rojos de Veracruz, que son el último lugar de la tabla porcentual, pierdan un punto. El Necaxa quedará salvado. Aquí vemos esta jugada donde se pasa en el remate el equipo de Veracruz y no alcanzan a llegar a anotar el gol. Vendría el tiro libre de Edgar Andrade, minuto 87, que saldría desviado y habría un nuevo tiro de esquina para los Tiburones Rojos de Veracruz. Y vendría el remate del Pollo Briseño, que prácticamente del ángulo lo sacó, haciendo un muy buen recorrido Marcelo Barovero, sin necesidad de lanzarse, simplemente recorriendo bien su línea. Marcelo Barovero sacaba el remate de Pollo Briseño en el minuto 87. Y Necaxa, pues al minuto 91, también intentaría hacer el segundo gol. Y así, pues estaríamos llegando al final de este partido, Chantal, donde los Tiburones Rojos de Veracruz pues dejaron ir una oportunidad de oro para tener la sartén por el mango en el tema de la lucha porcentual frente a Jaguares y Monarcas. Al momento que acaba el partido, bueno, cuando empieza el partido ya se sabía que Jaguares había perdido, empezó un poquito antes el Morelia contra León, ya se sabía también cómo iba el resultado, así que pues Veracruz desperdicia una muy buena oportunidad para salir del fondo de la porcentual. Bueno, pues es momento de conocer las voces de los protagonistas del encuentro. En primera instancia tenemos las declaraciones del director técnico de los Escualos, Juan Antonio Luna. Los resultados se dieron, desafortunadamente no pudimos concretar y al final terminamos perdiendo el partido. Desde hace 6 fechas ya ellos están conscientes de lo que se está jugando, la verdad que les dejan todo dentro del terreno de juego. Hoy a mi gusto fue un bonito juego. Y se gana o se pierde por algún error. Nosotros ahora tenemos errores defensivos y perdemos el juego. Todavía quedan 3 partidos por disputar. Todavía, así como hoy perdimos todos, pueden cambiarse las circunstancias. Estamos a un punto. Hay circunstancias iguales. Jaguares tiene 2 salidas, nosotros también. Entonces, todavía hay esperanza. El mensaje que nosotros tenemos es luchar hasta el final. Yo creo que la gente, si se va desilusionada, pues ha de tener sus motivos, pero yo creo que está viendo un equipo que está haciendo todo lo posible por sacar el problema adelante. Desafortunadamente el fútbol no es un objetivo de realización, es un objetivo de resultado, y el resultado no depende al 100% de nosotros. No, me voy pensativo, recordando las jugadas, las opciones de gol que tuvimos, las que nos hicieron ellos, pero el fútbol es así. Mira, si alguien piensa que un equipo en la situación en la que estamos tiene exceso de confianza, pues está equivocado. Y si piensan también que algún partido es fácil, ningún partido es fácil. La diferencia es vivirlos con responsabilidad y vivirlos sin responsabilidad. Pues ahí está lo que dijo el técnico Juan Antonio Luna, el hombre que fue el más asediado el pasado sábado por la noche, fue el Pollo Briseño, que suplió al capitán Leobardo López, y esto fue lo que dijo. Sí, ni modo, no se pudo. Fue un partido que lo dominamos de principio a fin, no lo pudimos meter, un error y nos costó el partido. Simplemente hay que tener contundencia, tener más claridad en las jugadas y ser más preciso en las jugadas difíciles. Fue una jugada rápida, donde la filtran. Siento que si le doy tiempo, pega de primera. Estaba haciendo un partidazo, creo que confié en mi velocidad demasiado y me la punteó justo. Trato de meter el cuerpo para que no pasara y marco penal. Cuando no la traes, no la traes. No, tuve 2, no la metí, cometí el penal, entonces esto es un aprendizaje y hay que seguir trabajando, no queda de otra. Va a ser difícil, un partido difícil, pero siempre y cuando vamos a ir
a sacar los tres puntos, no nos sirve otro resultado. Llegaron circunstanciales, pero nos preocupamos primero por nosotros, ¿no? Quedan 9 por disputa y vamos a tratar de sacar esto adelante. Ahí estuvo el Pollo Briseño. Bueno, pues es momento de conocer las declaraciones de otro hombre de los Tiburones Rojos de Veracruz. Es el turno de Cristian Pellerano, quien en esta ocasión, en la jornada número 14 del fútbol mexicano, portó el gafete de capitán. Hoy era un día importante. Como se habían dado los resultados, en la condición de local, el equipo venía siendo fuerte en casa. Creo que era una linda posibilidad como para dejar el último lugar, tratar de meter abajo a Jaguar y a Morelia, pero bueno, no se pudo. Y ya está, ¿no? Bueno, ahora no podemos hacer más nada. Quedan 3 partidos por delante y tenemos que sacarlo adelante como sea. Creo que fue una desatención, nada más. Después Necaxa no propuso en ningún momento ofendernos. La idea de ellos era, por lo que se veía, llevarse un empate y nosotros creo que le terminamos regalando el triunfo. Golpeado, normal, porque la situación daba como para poder dejar el último lugar, pero bueno. Ya a partir del lunes, martes, hay que empezar a trabajar en el partido de Pumas y seguir metiéndole porque esto no se termina. Es un rival difícil, una cancha muy dura, el horario juega mucho también a su favor, pero bueno, viene de tener una derrota muy dura hoy, así que bueno, tenemos que ser inteligentes, tratar de hacer un buen partido para poder conseguir un buen resultado. Yo siento que me toca, Roberto me dice que él me ve con la intención de tirarme, pero no sé cómo se vio en televisión, yo siento el contacto con el rival y bueno, yo creo que se podría haber cobrado tranquilamente. Ahí está lo que dijo Cristian Pellerano. Rodrigo Noya, defensa del equipo Escualo, también opinó de la derrota ante Necaxa. Creo que debemos ser el único equipo del fútbol mexicano que estamos jugando en presencia y llenamos los estadios. Si esto fuera de merecer, para mí el equipo por la gente no se lo merece, pero bueno. Hay que actuar dentro de la cancha y estas 3 finales ganarlas. El martes estábamos todos muy contentos porque habíamos sacado un buen resultado. Hoy lo mismo, no nos podemos lamentar más de un día. Ya está, mañana tenemos que darle la vuelta a la página. Es duro, nos duele por cómo se dio el partido. Creo que tuvimos la posición de la pelota, creo que intentamos, pero bueno, ellos también hicieron su trabajo, lo hicieron muy bien, se encerraron. Tuvieron esa oportunidad de gol y no la aprovecharon. Hace más de un año creo que nos cuesta ir de visitante. Pero bueno, las rachas están para romperlas y qué mejor momento que ahora. Hay que ser positivo, no nos queda otra. Ellos sabrán lo que tengan que hacer. Nosotros creo que vamos por el buen camino. Aunque es difícil ver el lado bueno, nosotros lo tenemos que ver. Porque acá no te puedes lamentar. No estamos jugando mucho. Creo que los que han venido al equipo se han incorporado rápido y sienten mucho lo que estamos viviendo y nadie quiere irse. Lo sabíamos antes de salir de los resultados de los otros equipos, pero bueno, para que vean que no es fácil. Nosotros sacamos 3 puntos el otro día y no muchos sumaron. Así que, nada, sí, sabemos que va a ser complicado, pero hay que seguir. Ahí está Rodrigo Noya, el número 24. Pues es el turno de otro de los elementos que tuvo oportunidad de salir al terreno de juego en el 11 inicial de los Tiburones Rojos de Veracruz. Es el turno de Leandro Velázquez. Por ahí tuvimos una desconcentración y nos costó un penal y bueno, se llevaron un resultado que para mí es mucho, ¿no? Creo que fue penal, yo de atrás veo y creo que fue penal. Nos faltó hacer un gol, creo que también hubiera dado mucha confianza a eso. Creo que por momento el equipo jugó muy bien, tuvimos situaciones, pero bueno, no pudimos concretar. Faltan varios 4 o 5 partidos y no nos podemos caer, esto sigue y hasta que tengamos posibilidades hay que meterle con todo. Sabemos que va a ser un partido muy complicado, más allá yo de local, pero bueno, nosotros tenemos lo nuestro, confiar en nuestras condiciones y pensar que podemos sacar un resultado positivo. Sí, sabíamos que era un partido importante, más por jugar de local, pero bueno, se dieron las cosas así y creo que podemos ir a sacar un resultado positivo de visitante. Bueno, pues así cerramos ya el bloque de las declaraciones post partido de los Tiburones Rojos de Veracruz recibiendo a los Rayos del Necaxa. Desafortunadamente en esta jornada número 14 del Balompié Mexicano el resultado no fue favorable para los Escualos, pero es momento de conocer los resultados, por supuesto, de los demás partidos que se llevaron a cabo este fin de semana. La jornada 14 iniciaba justamente con Jaguares de Chiapas recibiendo a los Xolos de Tijuana. Nos favorece el marcador y es que los Xolos le pegan 2 goles por 1 a los Jaguares de Chiapas.
pero Veracruz no pudo aprovechar y cayó por la mínima como local ante Necaxa, sufriendo su segunda derrota del torneo en el Pirata Fuego. Otro de los resultados que estuvimos al pendiente, por supuesto, fue el de los Esmeraldas de León, que logran pegarle a domicilio 2-1 a los Monarcas Morelia. 4-0 derrotó Tigres a nuestro próximo rival, los Pumas. Atlas y Santos dividen puntos, el resultado final 1-1. Pachuca y Chivas 0-0 en el Estadio Hidalgo. Las Águilas del América vuelven a ganar, lo hacen 1-0 frente a los Gallos Blancos de Querétaro. Toluca y Monterrey empatan a 1. Por su parte, Puebla le gana 2-1 a la máquina celeste de la Cruz Azul. Estos son los resultados de los partidos disputados este fin de semana correspondientes a la jornada número 14 del Balompié Mexicano. Y después de estos resultados, ¿cómo queda las tablas en el fútbol mexicano? Vamos rápidamente a conocer cómo queda en primera instancia la porcentual, que es a la que tenemos que estar pendiente. Veracruz sigue en último lugar, Chantal. Así es, bueno, pues aquí estamos viendo justamente en pantalla este cuadro donde los Escualos están ubicados en la última posición con un total de 111 unidades. Y bueno, pues aquí vemos justamente los goles. La diferencia de goles es de menos 41. Por su parte, Jaguares de Chiapas está tan solo a un punto arriba de los Escualos con 112 unidades, pero tiene menos 50 goles. Esto es decir, si en algún momento Jaguares de Chiapas y Veracruz llegaran a estar empatados en puntos, el criterio de desempate sería totalmente la diferencia de goles. Yo no descartaría, Chantal, que esto se pudiera presentar como criterio de desempate. Morelia también tiene 112 puntos, aunque su diferencia de goles es de menos 32, por eso aparece arriba de Jaguares de Chiapas, y evidentemente en un empate tendría el criterio con Veracruz. Puebla ya está 7 puntos por encima de Veracruz, con 9 por disputarse, con menos 19, así que parece que han evitado ya la quema, al igual que Cruz Azul y, por supuesto, Querétaro. Bueno, hay que recordar que son 12 puntos los que quedan por disputarse en este clausura 2017. Entonces, ahí la verdad es que las cosas pueden variar bastante, aunque en las últimas jornadas ha estado apretado el asunto en esto de la quema por el no descenso. Y en la tabla general, Toluca se mantiene líder con 26 puntos. Tiene 25 el equipo de Tijuana, al igual que Chivas. 24 para Monterrey y América y 21 para Santos, cerrando los primeros 6. Bueno, pues vámonos con la posición número 7 de la tabla general. Atlas está instalado ahí con 20 unidades, los mismos puntos que tienen los Tuzos del Pachuca. Mejor diferencia de goles para los rojinegros. En la posición número 9 están los Tigres de la Sultana del Norte con 19 unidades, seguido de los Monarcas Morelia, que tienen 18 unidades. Estas mismas unidades que tienen los Pumas. Los Pumas son el próximo rival de los Escualos. En la posición número 12 vemos por ahí a los Esmeraldas de León con 16 unidades. Querétaro tiene 15, al igual que Veracruz. En el lugar número 15 está Cruz Azul con 14 puntos, los mismos que tienen Necaxa y Jaguares, y cierra la tabla general Puebla con 13 puntos. Bueno, pues ahí tenemos ya la ubicación de los equipos dentro de la tabla general del fútbol mexicano. Hay algunos equipos que han logrado escalar posiciones, otros no tantos, pero bueno, por ahí sigue la disputa en alcanzar, por supuesto, las posiciones de la número 1 a la número 8 para poder calificar, por supuesto, a la liguilla del fútbol mexicano. Y nuestro equipo, nuestros Tiburones Rojos, tuvieron el domingo libre y reportaron entrenar hoy por la tarde en la cancha del Estadio Luis Pirata de La Fuente. Sobre todo, trabajo regenerativo el que mandó Juan Antonio Luna para los futbolistas que vieron acción el pasado sábado. Y así pues arranca una semana larga de preparación, ya que Veracruz estará jugando contra los Pumas hasta el domingo a las 12 del día, allá en Ciudad Universitaria. A pesar de que el resultado de este fin de semana no es el que todos estábamos esperando, vemos justamente en el entrenamiento de los Escualos buen ánimo. Hay que cambiar el chip, pensar por supuesto en la victoria del próximo domingo. Será un partido bastante complicado, sabemos que la altura de la Ciudad de México no es precisamente lo que favorece a los Escualos, pero hay que vencer este tipo de cosas y tratar de sacar los 3 puntos en calidad de visitante. Este partido sin duda alguna será como una final
final adelantada para los Escualos. Recordar que estamos luchando, todos unidos hacemos más. No es solo los elementos que saltan al terreno de juego, no solo la dirección técnica, somos también los aficionados que estamos presentes día con día apoyando a los Escualos. Somos todos los trabajadores del Club Tiburones Rojos de Veracruz los que sumamos de poco a poco, pero estamos ahí luchando por la permanencia en el máximo circuito. Será muy importante obtener algún punto, por lo menos en la visita a Ciudad Universitaria. Hacemos la pausa y regresamos para conocer cómo le fue a nuestros equipos menores durante el fin de semana que acaba de concluir. Charlie Fútbol juega en nuestra cancha. Por seguir con nosotros en Diario Tiburón este lunes 17 de abril, y vamos a ver cómo le fue a nuestros equipos menores porque tuvieron actividad el pasado sábado. En primera instancia, nuestro filial sub-20 apenas al minuto 1 pues se puso en ventaja por conducto de José Ángel Chávez, que llegó así a su cuarto partido de forma consecutiva anotando. Aquí aprovechando este rebote tras un remate que pega en el travesaño, y el hombre de los goles, el 310 de los Tiburones Rojos, pues estaba haciendo el primero para el equipo, y sería Luis Castillo en el segundo tiempo quien aprovecharía este remate para cruzar la pelota del portero de Necaxa y hacer el 2-0, que pues acerca y bastante al equipo sub-20 a la calificación. Vemos cómo queda la tabla de esta categoría, donde el equipo sub-20 queda a solamente un punto del séptimo lugar buscando la calificación. Monterrey y Tigres pues siguen prácticamente con ese monólogo que han llevado en lo más alto de la clasificación durante toda la temporada, con 27 y 25 puntos. Morelia tiene 24, los mismos que Puebla, 23 para América y Necaxa, 22 tiene Pumas. El equipo de Cruz Azul también tiene 22 y está en octavo lugar. Veracruz tiene 20 y está ya pues a una victoria de acercarse a los primeros 8. Bueno, pues a seguir dándole, que aún hay tiempo de escalar posiciones dentro de la tabla general. Es momento de darle un giro a la información. Cambiamos de categoría, nos vamos con los chicos de la categoría sub-17. Ellos empatan, sacan un punto importante frente a los Rayos del Necaxa. Vamos a ver justamente las imágenes del compromiso. Aquí la primera anotación al minuto 48 por conducto de Víctor Güell.
Y bueno, pues vamos a seguir con las inmediaciones del compromiso. Unos minutos después, al minuto 57, Luis Galicia marcaba justamente. Aquí estamos viendo el gol anotado justamente por los Escualos. Este fue al minuto 67 por conducto de José Prado. Y bueno, ya para finalizar los cartones, al minuto 85, Diego Cornejo hacía el 2-2. Hay que recalcar también que, bueno, pierden el punto en penales. Un empate que, pues, con sabor a derrota para el equipo de Carlos Casarín. Se ganaba 2-0 y se dejaron ir los puntos. Bueno, ¿cómo queda la tabla en la sub-17? Bueno, pues vamos a ver justamente la primera posición es para los Pumas, categoría sub-17 con 35 unidades, seguido de los Monarcas. Morelia tienen hasta el momento 33 puntos, mismos puntos que tienen los rojinegros del Atlas ubicados en la tercera posición. En el cuarto sitio están los Rayados del Monterrey con 31 unidades, mismas unidades que tienen las Chivas Rayadas del Guadalajara. En la sexta posición están los Tuzos del Pachuca con 29 puntos, seguidos de Mexiquense, séptima posición, 28 unidades, y bueno, en la novena posición están los Escualos con 25 unidades. Esperemos que sigan sumando estos chicos de la categoría sub-17 y puedan escalar posiciones. También acercarse y repetir un lugar en la liguilla. El fin de semana se llevó a cabo la primera fase del torneo nacional sub-13 y ya concluyó la participación de nuestros Tiburones Rojos de Veracruz, que alcanzaron a sacar solamente un punto de los 9 que disputaron. En primera instancia debutaron perdiendo 2-0 contra Necaxa. Posteriormente cayeron por la mínima diferencia ante Zacatepec. Y el día de ayer sacaron un empate a 3 goles contra las Chivas Rayadas de Guadalajara. Y así acabó la participación de nuestro equipo sub-13 en el campeonato nacional que se lleva a cabo en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol allá en el Estado de México. Bueno, pues con esto cerramos así el bloque de las categorías menores de los Tiburones Rojos de Veracruz. Agradecemos a esa afición fiel que está pendiente día con día de su programa favorito a través de la señal de Tibuvisión. Recordarles que estamos en Diario Tiburón lunes a viernes, 8:30 de la noche. Muchísimas gracias a todos los aficionados. Chantal, muchísimas gracias. Gracias, Silly. Gracias a todo el equipo que está detrás de cámaras. Mañana tenemos toda la información del mundo de los Tiburones Rojos de nueva cuenta, 8:30. Recuerde, el Tibu no se va.